Els científics de la desetena jornada científica de l'Institut de Ciència Molecular demanen un canvi al model productiu espanyol per a que la recerca tinga major cabuda al sector privat. Investigadors de diversos camps s'han trobat al Parc Científic de la Universitat de València per celebrar aquesta jornada d'alta divulgació i parlar de l'estat de la química a Espanya. Algunos, como el presidente de la Real Sociedad Española de Química, Jesús Jiménez, proponen soluciones para frenar la bajada de inversiones en recerca. Entonces yo creo que se trata de conseguir un pacto a nivel global entre instituciones públicas, tanto a nivel del Estado como a nivel de las comunidades autónomas, universidades y también la empresa, para que todos seamos conscientes de que el futuro de España depende de esta sinergia entre todos.

El presidente del Instituto de Ciencia Molecular, Eugenio Coronado, va a presentar el balance anual del centro de recerca, donde va a destacar las publicaciones del instituto, que han situado la Universidad de Valencia como la tercera institución de España en publicaciones de impacto de química. Bueno, ha sido un año excelente, es decir, es un año en el cual pues nuestra financiación ha aumentado a pesar de, de recortes nacionales, la, la financiación que hemos tenido europea, por ejemplo, ha subido muchísimo, por lo tanto tenemos es un año muy bueno y es un año además en el cual se han incorporado también varias personas. Jóvenes que van a empezar nuevas líneas de investigación. La jornada también va a contar en dos conferencias mes: la de Jesús Jiménez sobre el papel del sucre en los procesos infecciosos y la del director científico de Biomagune, Luis Marzán, sobre el luz de nanopartículas DORPER a la biomedicina. Universidad de Valencia.